Las focas cazan en el mar. Solo las morsas se unen a los osos en la orilla. Pero las morsas adultas son gigantescas. Pesan 2 toneladas y, pertrechadas con largos colmillos, resultan demasiado peligrosas para que los osos las ataquen. Durante estos meses exentos de hielo, los cuerpos de los osos casi dejan de funcionar. Son osos zombies. Recalentados, hambrientos y deseosos de que vuelva el hielo. Con todo, algunos osos se niegan a pasarse el verano tumbados. Este oso está haciendo algo realmente extraordinario. Cuesta imaginarse un lugar menos adecuado para un oso polar que un acantilado a 300 metros de altura sobre el mar con rocas que se desprenden. Los araos comunes anidan aquí por miles, precisamente por ser tan peligroso para los depredadores que habitan en tierra. Sin embargo, los sonidos y olores de un acantilado lleno de aves pueden resultar irresistibles para un oso que se muere de hambre a finales del verano. La desesperación lo ha llevado a poner en riesgo su vida. La única recompensa a su alcance son unos cuantos huevos y polluelos. Supone jugársela al máximo.